2021. Allison. Sofía. Thursday. September 23, 2021. Para Mateo. Leslie Chipuxi. Leslie. Thank you, listen. Yeah. Please help me with the date. Thursday. Thursday, September 2023, 2021. Leslie, ¿verdad? Sí, Leslie. Chipuxi, Leslie está hablando, sí. Yeah. So you have Thursday, September 23rd. With this number, 23rd, be careful. You say 23. It's okay, 23. 23. Yeah, it's okay, 23. But when you have the date, cuando tiene fecha, you don't say 23, you say 23rd. 23rd. You use ordinal number. Utiliza el número ordinal. Por eso le termino aquí con la R y la D. Quiere decir 23rd, ¿no? So please be careful. You say Thursday, September 23rd. 23rd. Zárate, Daniela. Zárate, Daniela. Ya. Yeah. Lea los verbos, por favor. You say exhibition. What are the verbs? You have... what's that? Just a minute. Permítame, algo se desconfiguró. Un ratito. Se movió la página. Espérame un ratito nomás. Sí, se desconfiguró la página. Ahí sí, ya. Comparto nuevamente. Ahí sí, se movió la página. Ya. Yeah. So you have, ayúdeme los verbos, niña Daniela. Holding. Holding. Here. Yes. As till one became and we. Yeah, there you have the verbs. Now holding, here, here, has, till, became and win. Sigue movido un poquito, no sé. Ah, es por la fecha que se movió. Ya, ya. Ya, esto ya hicimos el día de ayer. Me confirma, por favor, Daniela. ¿Cierto? Daniela. No, no hicimos. ¿Hicimos esto ayer? No. No. No, ya. Entonces, haga la captura, por favor. Pero primero le agrandamos un poquito y espéreme ahí. Ahí sí. Entonces teníamos holding, here, has, tell, and won. En forma general, los verbos, ¿no? Luego. Luego. No sube. Y ahí sí. Ya. Yeah. So, exhibition. You say the museum is holding an exhibition of historical artifacts this weekend. Exhibition. You have many exhibitions in Quito, for example, Carolina Park, you have this center, centro de exposiciones. Yeah, weird, I heard a weird noise. Weird, strange, extraño, no usual, raro, escuché un sonido raro, weird noise came from the basement. Maybe a squirrel is down there. Maybe a squirrel, or maybe a mouse, or maybe a rat, no? Useless. This tent has so many tears and rips that it is useless. Useless, inútil, que no se utilizan, que están de más. Amateur, you can tell that she is an amateur painter. Her artwork is amazing. Principiante. Antonym is professional, no? So amateur is inicial o principiante. As an amateur
Riley won many tennis matches, but when he became a professional, he didn't win any. Entonces, usted hace captura y pone este vocabulario en su portafolio. Vamos al siguiente. Utility, calorie, creativity. The verbs you have bring, create, has, be, makes, and nothing else, ¿no? Haga la captura en Paint y guarda esto en su portafolio. Utility. The governor's plan will bring a new business, in new businesses and create jobs, so it has great economic utility, utilidad. Calorie, potato chips may be tasty, but they are high in calories. Calorías, similar to Spanish. Creativity. Her creativity makes her a qualified candidate for the art director opening. Haga la captura. Yanes Ailen. Yanes. Lea los verbos, por favor. Bring, create, has, be, makes. Thank you. So you have bring, for example, the six basic forms for bring, to bring, bring brings, brought, brought, bringing. Create, to create, create, creates, created, created, creating. Has, to have, has, had, had, having. The verb be, to be, am, is, are, was, were, being, being. To make, make, makes, made, made, making. Entonces aquí tiene verbos y usted tiene que estar practicando las seis formas básicas de estos verbos. Por ejemplo, le tomamos el to make, ¿no? Ejemplo, to make. This is infinitive. Make. That is simple form. Makes is form. You say made. The past form, made. Past participle, made. And the ing, making. Esto, por favor, tiene que saber. Insisto, y todos los momentos que pueda, voy a insistir, por favor. To make, make, makes. Made, made, making. Infinitivo, forma simple, forma S, pasado form, past form, no, forma pasada. Pasado participio, past participle. Y presente participio, present participle, ing, o también que le llaman gerund, por favor. Haga la captura y va al portafolio. Viteri. Present. Yeah. Let's see, next chart. You have 5, 6, 7. Utility, calorie, creativity. Now you have feasible prototype patent. Siga. He needs, example. Feasible. He needs to stop setting impractical goals and choose more feasible ones instead. Yeah, prototype, siga. The prototype. Prototype. The prototype of the car did not pass its safety test. So there I designed a new model. Patent. Patent. To ensure that no one else could steal his idea, he quickly patented his invention. Since Ricci held the patent for the device, no company could produce it without his approval. Okay. Insisto, no le veo a Viteri, no lo veo. Leslie, no la veo. No le allá. No le veo. Ah, sí, ya está prendida la cámara. No le veo a Muyo. No le veo a Doménica, Ali, Sofía. No les veo. Viteri, Carlos. Listo. Vargas. Saddam. Present. Los verbos son, lea por favor. The verbs are. Needs. To stop.
setting was designing to ensure still patent held produced. Okay, there you have the verbs. Need, stop, set, pass, design, ensure, still, patent, held, and produce. Y de ahí usted mire, son cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En estos tres ejemplos hay 10 verbos. Y si usted tiene 10 por 6 formas, 10 por 60 formas de verbos que usted debe saber. No, usted solo necesita el verbo need, stop, set, pass, design, ensure, steal, patent, held, produce. You see? So, be careful with the verbs. Capture. Si usted gusta, pegue las capturas que está haciendo en un solo documento, que sería Word. Y listo, ¿no? O si no, en Paint también lo puede hacer. Ok, Saddam. Sevilla, Alejandro. Present. Ya. Yeah. Ayúdeme con las 6 formas básicas de produce. Vamos, dícteme. To produce. Yes. Produce. Produce. Yes. Produce. Uh-huh. Produce it y producing. Ok, let me check that. Yeah, you said to produce, produce, produces. Yeah. Past form, you say produced, produced, you see, produced, and producing. Yes, that's correct. Easy. To produce, produce, produces, produced, produced, producing. Perfectamente. Sánchez, Anthony. Present. Yeah, so now let's continue with 11 and 12. Siga. Amusement, ingenious. Siga. Amusement, family word, amuse, amusement. Her toddler action are sure of amusement for the whole family. Yeah, ingenious. Ingenious. Cara came up with an ingenious method for keeping track of the company internal records. Yeah, you make the capture. So you have brilliant, intelligent, creative, innovative, imaginative, inventive. That is ingenious. Todos los sinónimos, ¿no? And the verbs, you have up. Se me fue arriba. Arriba, arriba. Are. Solo R, ¿no? Abajo, came up and keeping. Y no hay más. Haga la captura y este sería el vocabulario. ¿Listo? Vamos acá. Rivera, Génesis. Génesis. Ok, Génesis. You have the verb came up. Ayúdeme con las 6 formas básicas de came up. Dícteme, por favor. Tú. So you say to come up. Yeah, you say to come. Yeah, to come. No escribe. Ahí sí. To come, siga. Siga, niña. Genesis, to come. Ahí tiene, siga. To come, siga. A ver, por favor, de lectura. To come. Come. Ya. El verbo venir, to come es venir, to come. Come, forma simple, comes, forma es, para los que no estuvieron los primeros días de clase, ¿no? Came, pasado, come, pasado participio, y coming, ing, present participle, o gerundio, gerund, ¿no? Cuando usted dice viniendo, este ing es la terminación ando-endo. Kiyu, Doménica. Presente. Ya. Yeah. En el siguiente cuadro, tiene otras palabras
Ayúdeme, por favor. Ahí va. Haga la captura. Solo lea las palabras en negrilla. Siga. Manufacture, siga. Manufacture, produce, invent, originate. Yeah, okay. English has many synonyms for create that have subtle for but significant difference. So, you have synonyms. Tenemos sinónimos para la palabra create. So, you have manufacture. To make something in large quantities by using machines. Hacer algo, fabricar algo en cantidades utilizando máquinas. That is manufacture. China has many factories where Apple products are manufactured. Produce. To make something with machines or through a natural process. Hacer algo a través de máquinas o proceso natural. The factory down the road produces steel rods. Bees produce honey in their hives. Invent, to design something completely new. Crear algo nuevo, ¿no? Thomas Edison invented many items during his lifetime that are still in use today. Originate, to cause something to exist for the first time. Hacer que algo exista por primer momento, por primera vez. Frank Epperson originated the popsicle in his own front yard. ¿Se acuerda del helado era, no? Ya. Yeah. Haga la captura. Pasamos. So you say manufacture, produce, invent, originate. Similar, ¿no? Romy Porras. Romy. Siga. Romy. Romy Porras. No, no está. Permítame un ratito, por favor. Ah, no, sí, ya está un mensaje por acá. Señor Porras, aquí está el mensaje. Ya le acabo de leer. Estuve revisando la tarea, pero no veo todavía, señor Romy Porras. Siga, Pillajo Mayuri. Ya, lo que está en negritas, por favor, lean. Develop, yes. Device, yes. Wallet. Yeah, so you have a develop, device, formulate. So develop, to create something over a period of time. Desarrollar, develop. Dr. Pemberton experimented with several tonics before developing Coca-Cola, no? Device, to invent or plan something that is complicated. Inventar. The man devised a way to get revenge against his enemies. Formulate, to develop an exact recipe or formula for something. Desarrollar una receta o fórmula para algo. Natural, Spencer Silver formulated a glue perfect for use with paper. ¿Se acuerda de los chismositos? Ya. Yeah. Unnatural, Percy Spencer formulated the first microwave oven in 1945? No, ¿no? Percy Spencer formulated? No, no puede decir esto. Pero sí, Spencer Silver formulated. Desarrollar una receta, una fórmula, ¿no? Un compuesto. Haga la captura. ¿Listo? Empezamos. Este diálogo, usted tiene varias palabras en negrilla. Tenga la bondad. Manfred Paz Miño, lea las palabras que están en negrilla. Siga. Manfred. No está. Siga. Ocaña Gian. Present, Paz Miño. Ah, sí ha estado. Ok, Paz Miño. Las palabras que están en negrita, por favor. Lea. Exhibition, weird, useless,
Amateur usually colorist, creative, feasible, fanciful, amusement, ingenious. Yeah, there you have the vocabulary. So please be careful because these words are gonna be used in the next exercise in your books. So you said exhibition, weird, extraño, no? Useless, inútil, amateur, utility, calories. Cuando usted come papitas fritas, no? Calories, high calorie. Creativity, feasible, posible. Patented, amusement, and ingenious. ¿Y qué era amusement? A ver, me indica Ocaña Gian, ¿qué era amusement? What is amusement, Ocaña? Ahí tiene. Amusement. De alegría, ¿no? De logros. Ok. Ahora, abra su librito, la página 11. Completamos, por favor. Lipstick. Las señoritas encantan utilizar este aparatito, lipstick. Pintalabio sería, ¿no? ¿Qué palabras nos faltan aquí? A ver, ¿qué me ayuda? For women who have tried to put on makeup during the morning rush, this way nothing like a creation. All you need to do is fasten the device behind your head, put a stencil over your mouth, and then apply your favorite lipstick. ¿Qué palabra ponemos aquí? Useless. Useless. Veamos. Correcto, useless. Muy bien. Vamos con la siguiente. Dog wigs. Although this invention may never be by any country, the dog wig has started a new trend in puppy fashion. En los cachorritos, dicen, ¿no? These colorful wigs come in almost any shape imaginable and are very style option for your beloved pet, mascota. Ayúdeme, por favor. ¿Qué completó ahí, Amanda? What word you say, Amanda? Number two, number three, and four. Complete, por favor. ¿Qué puso ahí? No, no me ayuda. ¿Alguien me ayuda? No sé, no, ok, no problem. ¿Quién me ayuda, por favor? Regresamos acá, ¿no? Ahí tiene usted. Exhibition, weird, useless, amateur, utility, calories, creativity, feasible, patented, amusement, or ingenious. Veamos. Ya está. Useless. Otra palabra, a ver. ¿Qué será? ¿Qué será la dos? ¿Será exhibition? ¿Será useless? ¿Qué será? A ver, ¿quién me ayuda? Patented. Ha sido patented. Mire, although this invention has never been, may never be patented by any country, the dog wig. Prototype. Ok, let's see. Ajá, mire, the dog wig prototype has started a new trend in puppy fashion. Listo. Me ayuda. Muyo. No, me salté. Amanda Novoa, ¿sí me contestó, Amanda? Amanda. Sí. Ya, sí ha estado. Ok. Muyo. Muyo. Aquí dicen. Ya. ¿Cuál será la cuatro? Dice, these colorful wigs come in almost any shape imaginable and a very style. And a very... ¿Qué será? Very...
será, ¿qué será? ¿Qué será? Almost any shape imaginable and are very feasible, possible, feasible. Creativity. Veamos. Feasible, mire, feasible. Complete. Entonces usted tiene aquí. Aunque este invento puede, nunca puede ser patentado por ningún país, la peluca prototipo, ¿no?, ha empezado una nueva tendencia en la moda de los mascots. ¿Se le ve la peluca al perrito ahí? Yeah, that is wig, la peluca. Baby mop, mire el bebé sobre un trapeador y ya le ponen el nombre de baby mop. Map trapeador. Siga, Brian Mullo. Brian Mullo. Me contesta. Ya, yeah. Vamos con la siguiente. Using some parents can get their infants to help with chores while they crawl. ¿Qué palabra le ponemos ahí? ¿Qué será? ¿Qué será aquí la 5? Using some ideas, some creativity, some, ¿qué será? A ver, me ayuda, por favor, Mullo. Crawl. ¿No? Using some ideas. Ya, yeah, using some ideas, pero recuerde que estamos aquí, este vocabulario. Vamos revisando, ¿no? Vamos a ver cuál nos calza. Usted tiene. Ahí le ponemos, dice, exhibition. Creativity. Creativity, tal vez, ¿no? Ya. Yeah. Useless, amateur. Utility. Calories, no, calories no creo. Creativity, puede ser. Ya vimos feasible, patented, amusement, and ingenious. Entonces vamos a ver cuál nos calza. Ahí va. Entonces, este ya está. Creativity, muy bien. ¿Quién dijo? ¿Me da el nombre? Creativity. Astudillo. Ok, niña Astudillo. Ya le pongo acá el 10. Astudillo. Listo, ya está el 10 acá. Vamos con la 6 y terminamos. ¿Cuál sería la 6? A ver. ¿Cuál, cuál? Utility. A ver, ¿cómo, cómo? Utility. Utility, veamos. Perfecto, ¿me da el nombre? Moreno. Moreno. Moreno, Steven. Justo le tocaba a usted. Muy bien, ahí está. Utility. Entonces hemos utilizado las palabras en esta conversación, ¿no? Entonces, mire, tenemos useless, menor uso, ¿no? Que no es útil. Patented. Patentado. Prototype, prototipo, feasible, posible. Creativity, creatividad, and utility. ¿Listo? Vamos por acá. Regresamos un poquito ahí. Y ahí nos quedamos, seguimos dentro de 5 minutitos. Puede salir. Nos damos una vueltita, por favor, pero no salga de la clase, solamente apague la cámara, se me fue. No se vaya, solamente apague la cámara y regrese en 5 minutos, ¿ya? Okay.